¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más aquí a Mayorcete Gaming, tras este momento de inicio épico con esa música de Skyrim de fondo. Bueno, debo de comentaros que hoy he tenido problemas en YouTube para realizar diferentes directos, bueno, por problemas técnicos de algunas modificaciones del Age of Empires 2. Tuve un primer directo de Age of Empires 2, pero quedó un poco mal. Y luego también dificultades con el internet, ¿vale? Entonces, las primeras, con los mods de Age of Empires 2, todavía no están resueltas del todo. He hecho varios testeos aquí, gracias a la gente del canal por el apoyo, incluso testeando estas cuestiones conmigo. Pero bueno, el tema de internet ya ha sido solucionado. Lo que estaba sucediendo es que se me había desconfigurado, de hecho, el portátil, y como el wifi de Movistar era una mierda, pues no estaba pillando la suficiente cantidad de internet como para streamear apropiadamente, y por eso se me cortaba. Por eso ha fracasado este último, aquel intento de directo de Life is Feudal, ¿no? Entonces ya volveremos mañana con más. Me vengaré, sacaré nuevos contenidos de todas estas cosas que tantos molan. Pero de momento, bueno, pues toca directo aquí en Facebook Gaming y digo, venga, va, Age of Empires 3, que es un juego que me gusta mucho jugar de madrugada. Me imagino que los juegos que juego de madrugada son pocos. Esencialmente Age of Empires 3 y Age of Empires... No, Age of Empires 3 y Smite, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a, de momento, banear a uno y nos preparamos. Hasta que hay gente que le gusta ser muy graciosa con los nombres, por lo que veo. Pablo Gutiérrez dice: Mayor, saludos desde Guatemala. Mucha suerte y fuerza con la cuarentena. Un abrazo. No sé cómo estáis por ahí, pero bueno, espero que estéis bien. Pablo comentaba: Mayor, saludos desde Guate... No, es el mismo comentario, solo que como ha escrito alguien un nuevo comentario, he ido a leer el de arriba y era el mismo, porque se han corrido los comentarios. Bien, genial. Kevin Emanuel Herrera Betancourt. Hola, Mayor, ¿qué tal? Espero que te vaya bien en el directo sin ninguna complicación y tengo una pregunta. ¿Has llegado a jugar el Battleforce en el canal? ¿Battleforce? Creía que Battleforce... no tengo ni puta idea, pero me suena más a marca creadora de videojuegos más que un videojuego en sí. Pero no sé, vosotros veréis. No sé, no sé ni qué es eso. Y si no lo sé, posiblemente lo haya sabido en su momento, pero no le haya querido dar atención porque no me interesaba, ¿no? Por alguna razón. Nico Rodríguez comentaba: hola, Mayor. Hola, Mayor. Espero que te encuentres mejor, che. Lo que sí me encuentro es con sed, así que si me permitís, voy a beber un poco de agua. Ahora vuelvo y sigo leyendo. Yo lo que sé es que hoy he perdido prácticamente todo el día. O sea, la verdad es que se me ha dado muy mal hoy. Pero bueno, no sé, he estado viendo cosas de Age of Empires 2. He estado viendo cosas acerca de, bueno, pues este arreglo del internet y demás. Y es curioso porque hoy estaba, bueno, hoy o ayer comentando que apenas he tenido tiempo para jugar el GTA V, ¿no? Y va a salir el GTA VI. Y me contestaba un suscriptor como creyéndose así en plan un crítico realista o... No sé, no me gustó nada el comentario. La cosa es que me venía diciendo, bueno, si no lo has jugado es porque no has querido, porque con lo que tú haces... que no editas los vídeos ni nada, pues vamos, no te tenía que quitar más de media hora al día o no sé cuánto, dijo, ¿no? En plan que, a no ser que duermas 15 horas, me dijo, tendrías tiempo suficiente para haberlo jugado. Y me supo mal porque, bueno, no le he contestado todavía, no sé si le contestaré. Pero ya os digo lo siguiente. Primero, punto número uno, sí que edito bastantes vídeos. Otra cosa es que a lo mejor los veáis o no, os queráis acordar de ellos, ¿vale? Mayorcete 2, todos mis últimos vídeos prácticamente están editados, ¿vale? Luego, en Battlefront SP, pues en Battlefront SP tengo un vídeo que me hice del Dark Trooper, también tiene edición, y son 40 o 38 minutos, o sea, no me jodas. Y no solo eso, es que lo peor no es que digas, no, es que a lo mejor pienso que no tiras mucho tiempo al día haciendo vídeos o directos porque tus vídeos no están editados y tampoco hay mucho metraje. Vamos a ver, lo que tú tardas en hacer un contenido no solo es la duración del contenido. Punto número uno, no es yo cojo, me pongo a grabar y ya con eso se supone que a la primera se graba todo. No, hay complicaciones y además más en mi trabajo. Yo llevo 3 o 4 canales y estos canales los llevo con investigación y demás y cosas de este estilo. Y sabéis que además, por un lado, por mi pasión y por otro lado, por los estudios periodísticos que tengo, yo me tomo muy en serio las cosas, muy a pecho. Entrevisto a la gente, hablo con desarrolladores, con modders, tengo un montón de contactos, tengo la cabeza loquísima. Y es eso, no es solo ponerse a grabar, ah, venga, yo cojo y me pongo a grabar, no, es habla con los desarrolladores, instala el juego, instala el mod, testéalo, míralo primero a ver qué posibilidades hay para grabarlo, grábalo, mira que se grabe bien, de esto qué tal, el tiempo que haces la miniatura, editarlo, después de grabarlo, claro, renderizarlo, subirlo, configurarlo con las tags, el título, demás, lo dicho, la miniatura hecha, subirla y luego encima ver que esto se programe y después publicarlo por todas las redes sociales que tengas. Todos estos pequeños detalles te quitan muchísimo tiempo y tú no lo sabes hasta que no eres el creador. Y no estoy con esto rompiendo una lanza a favor de todos los youtubers. Yo no estoy defendiendo a todos los youtubers. Estoy seguro de que hay youtubers que son muy vagos y que hacen un vídeo a la semana, un vídeo cada 2 o 3 días y no se le ocurran mucho. Pero yo llevo 4 putos canales. Y sumar esos pequeños detalles con esos 4 canales y encima problemas técnicos es un puto infierno, ¿vale? Entonces, ya sé que esto no es la opinión de muchos de vosotros, ni siquiera de la mayoría. Puede que solo haya sido una voz discordante, pero yo lo comento de pasada, ¿vale? Eso sí, voy a hacer una cosa y es ver que esto vaya bien, porque no sé si notaba como que se me estaba pillando la cámara un poco. Bueno, da igual. Vamos a ver. Vamos por acá. Un momento. Que en teoría va esto bien, pero ya digo, la pantalla la noto como un poco pillada, incómoda, ¿no? A ver, no sé, es la sensación que me estaba dando. Bueno, quizás notando, pero bueno, ok. Vale, ¿qué me estaban comentando por aquí? Hola Mayor, ¿harás directos o vídeos de Shieldwall? Sí, ya he hecho uno. Hice uno ayer que fue un éxito rotundo. Más de 1000 espectadores, más de 8000 repros en nada de tiempo. Fue brutal, la verdad. Pues los cañones, dice. ¿Y la caballería? ¿Nadie va a ir caballería? Dice César, nunca he editado vídeos, pero con este tipo de trabajos en PC, cualquier cosa lleva tiempo. Sí, pero es que luego depende, porque hay a veces que me rompo la puta cabeza para hacer una miniatura, y a veces que la hago en 3 minutos. O sea, depende muchísimo. Fluctúa mucho, y hay a veces que hay partidas que la grabo en el momento, y si yo tengo suerte, hay algunos contenidos que no me duran más de 30 minutos o 45 minutos o 15 minutos de trabajo. Pero hay otros contenidos que me llevan 1 o 2 días. Es que no lo puedes saber. Y tú imagínate que con esos contenidos, como comento, pues te puedes encontrar con casos bastante distintos, ¿no? Apisonadora. O esto. Voy a ir con esto solo por si acaso, que nunca se sabe. Y además, si llevo una baraja de mar, es posible que me la espíen y que quieran ir a por mí, a por mar, y a lo mejor luego no me encuentren en mar, ¿no? Así que a ver qué tal. A todo esto no nivela la partida. Espero que los equipos sean decentes los dos. A ver qué más comentaban por aquí. Mayor, ¿viste el vídeo de no sé quién que va a matar a los de mayoría? ¿Que va a matar a qué? Ese pringao. Matarme a mí. Que lo intente. Además, lo último que hice, que bueno, al final como he cortado el directo de hoy de Life is Feudal, no os he podido informar de ello desde ahí, pero aquí en Facebook ya os lo comenté. Desde Life is Feudal encargué 40 ballestas y los carpinteros de mi clan hicieron 80. O sea, nadie se puede acercar ahora mismo a nosotros, siempre y cuando dé la instrucción de que vayamos todos con ballestas. Es imposible, no hay un ejército tan grande como el nuestro. Incluso fallando un 80% de los tiros, estás muerto. Estás muerto. Ya no tienen ninguna oportunidad. Y no puedes atacarnos con caballería, porque la caballería no tiene una utilidad en el juego actualmente. La gente flatea tanto. Hay castillos tan tochos, o digamos también lugares tan altos a donde la gente se sube para esquivarnos, que es ridículo. Es ridículo. No puedes utilizar la caballería. Tengo varios personajes jinetes y me los estoy rehaciendo a ballesteros y berserkers. Que ese puto meta. Para matar a alguien, ponte berserker. Para matar a un berserker, ponte ballestero. Y ya está. Ya hablaremos de ello. Pero vamos, me da risa. No confundáis los deseos de una persona con lo que realmente va a hacer. O sea, es muy bonito. Venga, a por mayoría, no sé qué. O sea, a por la guild más fuerte... Perdonad, a por la alianza más fuerte del juego y encima a por la guild más grande del juego. No. Además, vamos a reclutar algún minerillo más a dedo y también... no sé, tenemos la economía bastante arreglada, porque hace un tiempo teníamos una ciudad muy grande, no teníamos cómo alimentarla, porque tienes que donar básicamente monedas a la ciudad. Y ahora tenemos una zona productiva con 3 molinos. O sea, no voy a decir que nos sobra, porque nunca va a sobrar, pero no creo que sea un problema. A ver, ¿cuántos tengo? Aquí. Ah, más alimento estaría bien. ¿Voy con Daimio o quieren cuartel? Oye, en serio, esto se me está pillando un poco, tío. ¿Qué cojones pasa en la partida? Voy a hacer una cosa. Control, Alt, suprimir. Voy a echar un vistazo a rendimiento, aplicaciones, servicios, detalles, procesos. Menos detalles, más detalles. Y ahora vamos a ver. CPU 70 y pico %, ¿no? En principio me va todo bien. Pues no sé. Será la partida. De todas formas, esto cuando terminemos la partida, esto no sé si alguna vez me ha pasado ya, que sales del juego, vuelves a entrar y ya te va mejor, no sé. A veces se le va un poco la flapa, no hay que darle mucha importancia. Además, yo os digo una cosa, Mayoría no... De momento no va a la ofensiva. Porque es un poco como mi partida de ayer en Age of Empires 3 en la española. Yo estaba con los franceses, sacando mucho alimento, mucho oro, estaqueando cartas para luego de repente sacar todo el ejército de caballería y ser imparable. Eso es lo que estamos haciendo en mayoría. ¿Para qué salir? Cuando salgamos se habrá acabado el juego. Quiero decir, si mayoría sale a pegarse con alguien, es porque mayoría puede pegarse con alguien. Y si mayoría puede pegarse con alguien, hazme caso, que nadie puede contra mayoría ya. Porque es demasiada gente. Que somos más de 200 ya. No sé cuántos somos, he perdido la cuenta. ¿Estos son los nuestros o quién coño son? Vale, vamos a mandar aquí gente. Que estoy a mi bola, comentando cosas, leyendo comentarios y... Hostia, chaval. ¿Pero estos son enemigos o quién son? Estos son... No, es que... LOL, que están todos los cuarteles juntos, tío. Pero todos. Qué asco, joder. Pues no sé, tío. Wow. Si tú estás muy ocupado, hay muchos que entendemos tu trabajo de youtuber y de editar vídeos para Mayorcete Gaming. Yo creo que, más que nada, yo no creo que me entendáis realmente, sino que me apoyáis, ¿no? O sea, que me entendéis en el concepto de que queréis entenderme, ¿no? Pero no realmente lo vivís tampoco. Pero bueno, es eso. Al final lo que tienes que hacer es confiar en mí. Tampoco vas a ponerte a ser youtuber para ver cuánto tiempo se gasta. Igualmente ser youtuber no te daría una sensación real, no te daría una lectura real de lo que hay en juego. Porque en mi caso, como os comento, no se trata de ser o no youtuber. Se trata de cuántos canales tengas, cuántas noticias cubras. Luego encima, no sé si os acordáis, ¿no? Que estaba en directo uno de estos días. No sé qué estaba haciendo, creo que estaba con Life is Feudal. Y estaba con Life is Feudal. Y esencialmente... A ver, un momento. Ahí estamos. Vale. Y esencialmente, bueno, pues llegó una noticia de Battlefront y corté el directo para hacer un vídeo de Battlefront. O sea, ese es mi tiempo libre. Acabo un vídeo y empiezo a hacer el siguiente. Acabo un directo y empiezo a hacer el siguiente. Y descanso muy tarde. Por eso me levanto tarde. Porque cuando me voy a la cama después de hacer un directo o demás, o después de hacer ciertas cosas, resubir directos o más mierdas, miniaturas, explorar, sacar ideas para vídeos, lo que hago es tranquilizarme un poco, en plan... No tranquilizarme, porque eso va a sonar a que estoy nervioso, pero me pongo a descansar un poco en la cama. O sea, no me duermo inmediatamente, porque estoy agotado a lo mejor físicamente, pero no mentalmente. Mentalmente quiero relajarme un poco y me pongo a ASMR, algún vídeo de historia o alguna cosa así. Porque para mí en el día no he hecho nada más que trabajar. Fijaos cómo son las cosas, ¿no? Joder, vienen con dragones, tío. Holy crap. Venga, chicos, coño, que no tenemos mal equipo, pero parece que estamos dormidos, tío. Que fíjate que no me he puesto yo muy ahí... a por todas, ¿no? Pero joder. O sea, no he venido aquí a comerme el mundo porque estoy más a comentarios que a otras movidas y... sí. Mira. Sí, ahora corres, ¿no, cabrón? Ahora corres. Mira el Xavier cómo va con sus putos portugueses. Bueno, dragón es Deadly Gamer. ¿Qué se le va a hacer? Es que llevan dos de anticaballería, pero claro, también llevan dos de anti... lo demás. De antiinfantería. Si llegas a los arqueros, pues mira, vamos a maniobrar un poco. Mira, te asusto. Ahora mismo, esencialmente, yo estoy para asustar, no estoy para ninguna otra cosa, ¿eh? Me descuido un momento y me ha reventado con los putos dragones, qué asco. Tienen mucho disparo, tío. Tienen todo disparo. Yo tengo que estar aquí quedando todo el puto rato y no tengo tiempo para sacarme más eco. Una eco fuera de lo normal. Yo creo que aquí... como lo venga, como no salga mal y corriendo. Normalmente aquí no hay más, aquí hace falta cañones. Espero que alguno pase a tercera porque si no vamos a tener serios problemas. Pues esta partida yo diría que ya está perdida si no fuera porque todavía espero hacer algo con mi baraja, ¿no? Pero es que ha sido una partida muy rara, tío, porque se han juntado los cuarteles de uno con los cuarteles de otro. Hay un destacamento, habría sido muy la polla. Vale, bien. Vamos allá. Venga, vamos. Voy a enviarle los mosqueteros a por los dragones. Menos mal que nosotros tenemos dos de anticaballería ligera, que esencialmente es antiinfantería. Es lo mismo. Bueno, no siempre es lo mismo. Los fusileros son anticaballería ligera, pero no son antiinfantería pesada. Vale, muy bien. Oye, pues no sé, de momento nos hemos salvado. No han conseguido ir a por tanto pavo ahí. Vale, vale, vale. Muy bien. Oh, que me perdí el de los Playmobil, comenta por aquí. Se parecen a los Playmobil, ¿verdad? ¿Os gusta mucho el hecho de que ese juego se parezca a Playmobil o cómo? Comentadme. Espera un momento, no, voy a sacarme... Esto es... Esta baraja que para sacarse pesqueros de golpe es la polla. Bien. Pues nada, por dineros. Tengo cañones, dice. Vale, y lo que tengo son aldeanos inactivos, ¿sí te vale? Permitidme que no comente durante un rato, que me voy a centrar en la partida. A ver si le doy la vuelta. Yes. Vamos a poner un poco de musicote de fondo. La de Skyrim otra vez. Directo temático. Me comentaban por aquí, el boom que va a sacar ahora con eso, sí. Tengo una baraja muy buena para, digamos, economía costera, con nuestros británicos, llamada aspiradora británica. Y ya tengo la puntuación más alta de la partida y con diferencia. Sí, yo creo que esto va a ser una de mis aquí partidas tochas, porque va a ser brutal. Además estoy bien protegido, he stackeado una última carabela junto a todo esto. Lo que pasa es que todavía tengo que compensarlo mucho con lo militar. Ya he llegado a tercera y nos vamos a la siguiente. Voy a intentar rápidamente meter muchas ventajas. Madre mía, ¿cómo está esto? Por favor. Dais mucho lag con el puto mar. ¡Ah! Ajo y agua. Esta partida ya me estaba ladeando de principio. Así que yo lo siento mucho, pero realmente no lo siento. Ahora ya veréis. Qué guapo. Apisonadora británica de camino. Con esta carta que me va a mejorar los mosqueteros también. Y aquí esto. Un poco de venta de esa madera, que tengo un huevo. También es importante. Joder, no hace nada más que morir este pavo. Van a estar mamadísimos en un rato estos tíos. Y ya pasa a cuarta. Más mosqueteros. Te aguanto todo ya solo con mosqueteros, tío. Vamos a subirnos el daño. A ver. Lo que no voy a ir es suicidando mis tropas. Necesito masear. Voy muy bien, pero tengo que masear. Es más, yo creo que voy a hacer una cosa. Voy a sudar de esto. Porque hay mucha guerrilla, tal. Aunque pueda contra ellos, no me va a rentar. Voy a ir directamente al corazón de lo suyo. Y para cuando se den cuenta ya habrán perdido. No van a poder protegerse contra eso. Me jodieron muy bien al principio. Ahorita me recupero, dice. Es que este bloque de infantería, ¿cómo coño lo paras? Más si lo mejoro ahora mismo. Lo malo es que puede que alguno llegue a cuarta para cuando yo llegue para allá. Pero el británico teniendo todavía arqueros de ese tipo, es que es muy enclenque para mí. Ya está, ya he llegado al máximo de población. Se va a enterar. Haz algo con eso, Fercho. No solo lo dejes por ahí. Es que están muy parados, tío. Están muy parados. Me han dejado boomear súper a gusto, tío. Tengo 473 puntos. Me encuentre con lo que me encuentre, está muertísimo. No voy ni a pararme con sus aldeanos. Fíjate hasta dónde llega el tema. A ver si les mata. A ver, con los últimos. Ah, venga, venga, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Con piqueros me vienes contra mosqueteros mejorados. Estás muerto. Automuerto. Y ahora, amigos, voy a diversificar. Buen intento de sacar cañones. Prueba otra vez. Vale, está muertísimo. Y ahora, por si acaso, voy a enviar las carabelas a su costa. Una maravilla, qué bonita. Sería una pena que alguien se cargara esa maravilla. Preguntaban por aquí que si rento una baraja de mercenarios con España. Bueno, si es con unción, es posible. Mira, mira, qué sorpresa, qué sorpresa. 3, 2, 1, melee. Cabrón. Ya estás muerto. Bienvenido a por mí con todo. No, 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 el carne y mata lo pierdes, cabrón. Oh, arqueros, qué bien. Me los como. Y sigo sacando tropas. Han tenido que venir todos a por mí, me encanta. Así que con eso ya estamos a salvo. Y voy a mejorar un poco más las tropas todavía. También voy a vender la madera y paso imperial. He dicho paso imperial. Cabrones. Ah, va muy bien esto. No, pero me he cargado una maravilla. Me he cargado cañones. He hecho que tengan que volver. Ahora los aliados pueden pushear. Perfecto. Dices como tu Guimar ata con unción. Sí, bueno, por ejemplo. De hecho, los mercenarios no suelen rentar. El Tugui Marata es el que más renta y aún así solo renta al principio. Vale. Paso a quinta. Vamos a ver si hay un poco más de monedas por algún lado. Puede que no. Nos ha tocado... Joderos. Vamos a necesitar más madera. Igualmente. Ahora voy a hacer una cosa. El push solo, por mi parte, habrá entrado en su base solo. Ha estado muy bien, soy muy poderoso. Pero igualmente voy a acompañar a mis aliados, porque así no van a poder contra nosotros. Si les entro ahora por la espalda, es GG. ¿Qué facciones consideras que son buenas para el uso de mercenarios? Alemanes, por la población y por alguna mejora. Y holandeses, porque sacan un 15% más de monedas con las minas. Y japoneses, porque pueden sacar mercenarios de 10 en 10 en lugar de 5 en 5. Ya está reventado. Sacar infantería más rápido. Y ahora con el tema de la iglesia. Oh, mira, 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 mira. Delgada línea roja. A chuparla. Más lento, pero más fuerte. Vamos, genial. Me haría falta un poco más de monedas y eso. Pero ya estamos. Ya estamos. Y vengo con un par de cohetes. Ahora debemos darnos prisa, o sea, igualmente esto está ganado ya. Pero convendría no darles ventaja de tiempo. Yo estoy en quinta, tranquilamente. Todavía con la mayor puntuación, pero sobre todo con el ejército más potente. Es que además con estos mosqueteros no preciso trabajo especializado. Así les gano una era de diferencia. O sea, puedo acabar con todo lo que me encuentre. Sin problemas. Sí, bueno, eso no es problema. Aquí intenten empujar. Lo que les conviene es intentar empujar a ver si empujan más rápido que nosotros, pero eso ya no va a ocurrir. No es posible pararnos ahora mismo. O sea, estos arqueros, esto, fíjate. Les saco 3 veces la salud. O sea, ni con multiplicador pueden conmigo. Y tengo el doble de ataque también. Ah. Voy a meterme hasta la cocina, voy a por su eco. Además tenemos muro por esa parte del sur también. Y además tampoco tengo mucha eco en tierra. Lo que no sé es por qué este tío habla en inglés, tío. Si somos todos españoles. A no ser que haya algún colado. Vale. Voy a mejorar a casaca roja imperial. Y listo. Voy a meter unos Highlanders y eso. No tengo ni todos los aldeanos que puedo sacar, pero es que no lo preciso tampoco. Porque ya tengo muchos pesqueros. A todo esto, el azteca este se ha puesto mazo en serio, ¿no? A sacar pesqueros, claro. Con goletas de equipo me imagino que le puede salir especialmente barato. ¿Ha metido goletas de equipo? Sí, hostia, tenemos goletas de equipo. 15 de madera. Joder. Me cuesta nada, está regalado. Para mí todo. Los pesqueros es que puedes reponerlos, pero fácilmente. Pues nada, ya está hecho, ya están mejorados. Ah, me falta una carta, la de Arsenal Avanzado, que me da unas cuantas mejoras extra, pero ya prácticamente tengo los mejores mosqueteros británicos del juego. Muy poco me queda ya. Vamos, Highlanders. Entramos aquí. Me ha encantado sobre todo cómo han tirado la paz. Se ha acercado el portugués, el Xavier, a pegarme con los dragones. Me he puesto ya a combate cuerpo a cuerpo y ha muerto en un segundo. Bueno, por si acaso meter algunas mejoras adicionales, pero vamos. Esto ya. Estupendo. Todas las mejoras que me faltaban, algo de velocidad y tal. Voy a hacer una cosa. Por no hacer el tonto, voy a llevarme unos cuantos aldeanos y voy a construir una forward base, porque esto es muy poca cosa. Si yo hago así, pues ya con esto. Ja, 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 ja. ¿Quién se reía? Voy a hacer una cosa que me falta todavía, que he avanzado por la mejora militar, pero no he pillado el consulado que diga el Capitolio. Es que tampoco tengo mala economía, entonces no necesito más. Tengo todavía la puntuación más tocha después de todo esto y después de haber perdido tropas. Vale. Saco tropas muy rápido, ¿eh? Vale, ya llegan los constructores. Hola Mayor, una pregunta. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Uf, no sé. Age of Empires 3, Battlefront 2, Smite... Tengo muchos. El Rome 2. Pensé que el azul hablaba inglés, jajaja. Ah, vale, muy bien. Pues nada, ya ves que, no sé, puede que no. Por lo menos sería el único. Vale, pues eso. Aquí me pueden intentar venir... ¿Con qué? No, que va, caballería. Va. Esto me lo cargo ya dos tortazos. Dicho esto, ahora voy quinta, dice. Ah, no va a hacer falta. Ya Fercho me adelantó en puntuación porque perdió un montón de tropas. Ah, pero estoy ya jugando con una mano, o sea, esto está ganado. Ya es cuestión de tiempo, es cuestión de por dónde meterse, ¿no? Es que no me he molestado en ni siquiera meter Capitolio hasta ahora. Y no tengo todas las mejoras de las plantaciones tampoco. Nah, voy sobrado. Es lo que se llama tener mar. Mira, ven aquí, jinete. Ah, no, te vas. Ja, normal. ¿Por qué te ibas a quedar? Voy directo por él. Nada, nada, nada. Te faltan muchísimas mejoras para competir conmigo. No podéis. Esta baraja que tengo es una brutalidad. Y por mucho que me intentes meter con ese daño, dragón jinete, tengo más salud que tú. Y más daño. Como mucho... No, es que no te sale rentable por población. Necesitáis cañones. Si no es con cañones no me matáis. Es que os falta muchísima salud, tío. Muchísima. Y mientras yo esté aquí contra dos, desde arriba entran los aliados. Ya está. GG, perro. En todo caso me preocupa la distancia, ¿no? Pero nada. Realmente no me preocupa nada. Mira, tienen que huir con dragones, tío. Y eso que tienen protecciones del 30% a proyectil. Nada. Tiro de frente. ¿Qué más? ¿Más monedas? ¿Alguna fábrica? Aunque sea solo ya por puntuación. Hasta luego, bombarda. Si es que le estoy matando guerrilleros con mosqueteros, tío. Voy súper sobrado. Hacía tiempo que no iba tan sobrado, yo creo. Y puede que alguien me gane en puntuación, pero será por economía. En militar nadie me supera ahora mismo. Ya me he quedado sin alimento. Bueno, vamos a sacarlo desde aquí. Nada, al final con la labor de tanqueo de tantas tropas que hemos hecho por aquí, han entrado por el otro lado. Pero bueno, ya había entrado yo antes, así que a estas alturas ya... No necesito oro, necesito alimento ahora mismo en todo caso. Ahora tendría que convertir... Es que tengo muchísimo oro. Nada. Todos los que están con plantaciones, nada. No, porque tengo a todos con las ballenas, ¿no? Está claro. Nada, venga, fuera. Venga, va. Si realmente quisiera micrear más, o más que nada macrear, perfecto ya. Me cargaría pesqueros y sacaría más aldeanos a por molinos, pero es que está hecho ya. O sea, lo que había que luchar ya está luchado. Ahora ya es hacer el roñas hasta que quieran rendirse. No puedes moverte lo suficientemente rápido con esos cañones. Me voy para otro lado. Vale, pues. Ya está hecho. Y otra fábrica. Lo que hacía falta ya. Ya está, voy a corregir un poco la economía. Básicamente hacer lo que he dicho que haría. Y ya con eso estaría todo un poco hecho. Si me meto ya a agricultura a gran escala, pues mira, eso que me llevo. Las carabelas que no hacen nada por más monedas. Una carabela por aquí. No se pueden más de 4. Y bienvenidos a todos. Como siempre, dadle a la campana de las notificaciones para no perderos futuros directos. Vamos con más. Aquí porque tiene muchos números de dragones, que si no... Nada, pero es que he dejado de sacar tropas para sacar un poquito más de eco. Pero ya está. Ya está. Ya tengo toda la eco necesaria para spamear sin parar. En esta baraja estaría bastante bien refrigeración igualmente, pero bueno. Vamos a masear. Es que tengo 405 puntos de golpe. Aunque me ataques con bombardas te lo voy a aguantar. Las naginatas no son muy buenas contra cañones porque tienen multiplicador contra infantería ligera. Sobre todo son buenas contra infantería, pero bueno, si distraen me vale. Alto el fuego, de puta madre. Voy a combate cuerpo a cuerpo, por listo. Verás, no, ahora vienes. Ahora vienes. Qué pájaro. Lo malo es que es más rápido que yo. Voy a melee. Les fundo. Es que tengo muchísima salud y muchísimo daño. Ni aunque hayas mejorado esos guerrilleros te va a salir rentable. Te reviento. Me voy a llevar unos cuantos y voy a hacer nuevos cuarteles. Vamos empujando todavía más, que esta gente se está defendiendo con uñas y dientes. O sea, está todo hecho, pero si no va a durar bastante más. Y no hay ganas tampoco. Porque cuanto más dure, menos se va a notar mi puntuación en la puntuación final. Y al final esto ha sido puto carrito del boom, ¿eh? Ese marítimo. Ya tengo la economía, vamos, de sobra. No, ya se han rendido 2 de 4. Ya se ha rendido el rojo también. Nada, pues eso, ahí lo habéis tenido. El enfrentamiento inicial ha sido un poco preocupante. Yo no sé si decir que también estaba un poco distraído, he llegado un poco tarde, pero igualmente los aliados se han adelantado menos que los enemigos. La lucha ha estado por aquí. Han plantado todos sus cuarteles y demás en el mismo sitio, tío. Y han empezado a pegarse entre ellos. Y bueno, pues eso, han conseguido los otros la ventaja. Y me he lanzado a sacar un poco de caballería para ver qué tal, porque tenían muchísima guerrilla, pero tenían anticaballería de tipo dragones, dragones en segunda, que eso se consigue con una carta de los portugueses. Y viendo que no podía entrar contra ello, pues me he decidido a sacar un boom de agua. ¿Qué pasa? 4 muelles bien protegidos, con la carta de goletas, que me sale mucho más barato de los pesqueros, con maderas exóticas nobles, que pillo un 20% más de madera, y encima con esto de muelle avanzado, pues saco un montonazo de pesqueros. Si a esto le metes la planta de procesamiento, pues imagínate, ¿no? Una burrada. Una burrada, vamos a ver esa puntuación. ¡Hostia! Al final no, al final me he quedado con joder, el podio entero. Más recursos, más mejoras, más unidades... Y más unidades perdidas. He estado tanqueando y me la sudaba todo, ¿eh? Me la sudaba todo. ¿Cuál ruso? Brutal. ¿Militares cuánto he matado? He matado 449. Y destruido 24. O sea, he sido uno de los que más ha matado y de los que más ha destruido edificios. Pero no he sido el que más de ninguno de los dos. Interesante. GG. Mira esa línea. Mira ese pedazo de boom, chaval. Mira, en economía, número de aldeanos. Pff, dime tú si no se nota. Militares, brutal. Dice Ricardo, ¿cómo se corrige la economía? Explota barcos y maten a una señora. Mayor para presidente. Ah, sí, me he cargado barcos y luego me he cargado a la señora esa. Zenutrio dice, invita. No te tengo. Te puedo agregar, pero... me gusta que os peleéis por entrar, en verdad. Si no, ya solo con las invitaciones. Invito a gente que tiene cierto nivel, lo que me gusta cómo juega. ¿Y Sevilla? ¿Invitas o qué? Ahí estoy esperando que entres, perro. Vale. Y lo dicho, hemos llegado a más de 100 espectadores ahora mismo en estos instantes. A eso de la 1:30 de esta noche. Voy a poner mi voz nocturna. Y vamos a darle con más. Si esto no se buguea, claro. Dice por aquí, saca la mejora de ejército permanente. No, eso ya está hecho, ya está hecho. Mayor, aldeanos inactivos. No aldeanos. Pesqueros, y me los he cargado. Al final no han... les he matado por ser inactivos. Esto se ha bugueado, ¿eh? Esto se ha bugueado. Se bugueó. Se bugueó. Se bugueó. Se bugueó. Wow. Wow. Joder, se vuelve otra vez. Que para qué servía el Capitolio. El Capitolio es básicamente como un mercado de late game. Te mete las últimas mejoras de economía. Dadle a la campana, perros. jugando rocosas por la petición de un suscriptor. Age of Empires 2 Epic. Chasseur, chasseur. Correct. Je le chasseur. Oui, oui, oui. Correct. Très bien, oui. Maçon, chasseur. Correct. Très bien. Oui, correct. Oui. Je le ferai. Chasserai. Bonjour. Oui, je l'aurai. Je chasserai. Oui, je chasserai. Je l'aurai. Très bien. Chasseur. Prêt, correct, très bien. Oui, correct, très bien. Oui, correct. Nani? Aquí en modo concentración. No os preocupéis, no me he muerto. Je l'aurai, très bien. Je le ferai. Voy a ver qué puedo hacer para el tema de pillar más musicota. Está complicado. Alors là, je le ferai. Oui. Votre ordre? Maçon, bûcheron, prêt. Je le ferai. Votre bûcheron. Votre ordre. Oui, oui. Musicote de camino. Je le ferai. Correct. Prêt, ramasseur. Ah, a ver, más musicote, más musicote. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, oui, très bien, correct, très bien. De momento reventando, ¿eh? Oui, très bien, correct. Oui, très bien, correct. Oui. À la table. Oui. À la... Prêt. À la... Oui. Oui, oui, très bien. Je le ferai. Ramasseur. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Je le ferai. Je le ferai. Chargez. Oui. À la charger. Oui, 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 à la charger. Oui, correct, oui, correct. Oui, correct. À l'attaque. Oui. Oui, correct, oui, très bien. À l'attaque. Oui. 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 Estoy mamadísimo. Bûcheron. Votre ordre? Oui. Très bien. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. Prêt. Se quedó para esto parado. Muchos las comentaban. Bueno, un poquito. Hey. ¿Votre orden? Oui. Bonjour. Votre ordre? Bonjour. Maçon. Bûcheron. Votre ordre? Hey. Votre ordre? Prêt à l'attaque. Oui, je le ferai très bien. Oui, je le ferai bien. Prêt, votre ordre? Oui, bûcheron. Correct. Très bien. Je le ferai. Bûcheron, correct. Chasseur. Oui, je le ferai bien. Chasseur. Votre ordre? Oui. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Oui. Votre ordre? Oui. Bûcheron. Prêt, votre ordre? Bûcheron. Très bien. Je le ferai. Je le ferai. Oui. Prêt, votre ordre? Prêt. Oui. Oui. Bonjour. Correct. chasseur. Je le ferai, oui. Très bien. Oui, je le ferai. Oui. Prêt. Oui. Je le ferai. Oui. Très bien. Éclate, roi. Prêt. Masse bûcheron. Oui. Je le ferai. Oui. Très bien. Prêt. Votre ordre. Oui. Oui. Prêt. Votre je le ferai. Oui. Oui. Prêt. Oui. 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 Prêt. Oui. Je le ferai bien. Je le ferai. Votre ordre. Oui. Je le ferai. Je le ferai. Prêt. Oui. Votre ordre. Oui. 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 Je le ferai. Votre ordre. Prêt. Oui. Prêt. Votre ordre. Oui. Chargez. Oui. Votre ordre. Muy bien. Votre ordre. Oui, très bien. Je oui, très bien. Prêt. Votre ordre. Je le ferai. Oui, très bien. Oui, je le oui, je le ferai bien. Je le ferai, je le ferai bien. Oui, je le ferai bien. Oui, à l'attaque. Oui, prêt. Votre ordre. Oui. Oui. Votre ordre. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Bonjour. Oui, bûcheron. Oui, je le ferai. Oui, oui. Je le ferai. Oui. Je le oui. Ferai. Oui. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. Je le ferai. Oui. Je le ferai. Votre ordre. Oui. Oui. À la... Oui. Votre ordre. Prêt. Votre ordre. Oui. Je le ferai. Chasseur. Bonjour. Prêt. Très bien. Bonjour. Oui. Prêt. Bûcheron. Votre ordre. Hay un campamento aborigen. ¿No lo necesitas? No. Oui. Prêt. Oui. Je le... Oui. Prêt. Oui. Votre ordre. Oui. Je... Oui. Je le ferai. Votre ordre. Votre... Oui. Correct. Chasseur. Bonjour. Oui. Bonjour. Bûcheron. Y ahora voy a utilizar una carta que convierta a los ballesteros en guerrilla. Prêt. Oui. Oui. Votre ordre. Oui. Très bien. Prêt. Oui, je le oui. Ferai bien. Je le ferai. Oui, je le ferai bien. Oui, très bien. Votre ordre. Oui. Oui. Maçon bûcheron. Votre ordre. Oui. Prêt. Oui. Très bien. Je le chasseur. Prêt. Votre ordre. Je le ferai. Oui, oui. Je le ferai. Très bien. Oui. Très bien, je le ferai. Je oui. Suis blessé. Je le je ferai. Je ne peux pas bouger. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Votre ordre. Je le ferai. Oui. Maçon bûcheron. Oui. Chargé. Très bien. Très bien. Oui. 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 Allez, je le ferai, oui. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. Oui, chargez. Oui. Oui, Rachel, oui, Rachel, 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 oui, oui. Bonjour, correct. Je le ferai, oui, très bien. Oui, à la table, votre ordre. Chargez, votre ordre. Ouais. Oui, 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 votre ordre. Oui, oui, votre ordre. Oui, oui, votre ordre. Oui, 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 à l'attaque. Oui, à l'attaque, chargez. Très bien, très bien. Oui, chargez. Votre ordre. Oui, chargez. Oui, chargé. Oui, 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 chargé. Oui, oui. Fort à l'attaque. Oui, chargé. Oui, 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 oui. Chargé. Oui. Votre ordre. Oui. 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 Votre ordre. À l'attaque. Oui. Bûcheron. Votre ordre. Oui. 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 Je le ferai. Oui. Je le oui. Je le oui. Je le oui. Très bien. Je le oui. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Correct. Correct. Je le ferai. Maçon. Correct. Oui. Maçon. Bonjour. Maçon. Oui. Votre ordre. Oui. Prêt. Prêt. Votre ordre. Oui, oui, chargé. Oui. Très bien. À l'attaque. Oui. Oui, très bien. Très bien. Oui, très bien. Je le ferai. Votre ordre. Très bien. À l'attaque. Oui. Prêt. Votre ordre. Oui. Prêt. Tienen que venir todos a por mí. Chasseur, chasseur. Prêt. Oui, prêt. Fermier. Prêt. Oui, je le ferai. Oui, allez, je le ferai. Oui, allez, je, oui, allez, je, allez, je, oui, je, bien. Votre ordre. Prêt, je, oui, bien. Prêt, oui, prêt, je, prêt, oui, prêt, je le ferai. Votre ordre? Oui, correct. Je le ferai. Dragones contra guerrilla. Después me cuentas cómo termina. Sí. Prêt. Corps, très bien. Corps à chasseur. Oui, courage, très bien. Votre ordre? Bonjour, prêt, votre oui. À l'attaque! Prêt, oui, je l'aurai, oui, je l'aurai, je l'aurai, oui, je l'aurai, je l'aurai. À l'attaque! Votre ordre, je l'aurai, oui, je l'aurai, oui. À l'attaque! Votre oui, corps, encore, oui, prêt, je le ramasseur. À l'attaque. Prêt. À l'attaque. Oui, votre ordre, oui, ramasseur. Non, oui, très bien. Votre ordre, prêt, je le ferai. Oui, je le ferai. Très bien. Je, oui. Très bien. Je, oui. Très, je le ferai. Très bien. Oui. Très, je, très bien. Je, oui. Très, je le ferai. Très. Votre ordre. Oui. Très, oui. Très, je, très bien. Votre, oui. Bonjour. Prêt. Oui, votre ordre. Oui. Je le ferai bien. Je le ferai, oui, je le ferai, je le ferai. Très bien, je le ferai, je le ferai bien. Je le ferai, oui. Très bien. Oui, je le ferai. À l'attaque. Votre, oui. Très, je le, oui, à l'attaque. Oui, je le ferai. Chargez. Oui, oui, très bien. Oui, 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 très bien. Je, oui, 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 très bien. À l'attaque. Chargez. Oui, oui. Prêt. Je le ferai. Oui, à l'attaque. Oui. Chargez. Oui, chargez. Oui, oui. Je, très bien. Oui, prêt, oui, prêt, je le ferai. Oui, oui, très bien. Oui. Bonjour, prêt. Bûcheron. Oui. Bonjour. Maçon. Bûcheron. Oui, je, oui, prêt, je le ferai. Oui, prêt, je, oui, prêt, je le ferai. Oui, je, oui, je le, oui, je le ferai. Très, je, très bien. Oui, oui, je le ferai. Très bien. Chargez. Très, oui, très, oui, très, oui, je, oui. Très, oui, très bien. Oui, très bien. Oui, je le ferai. Très bien, je le, oui, très bien, je le, oui, très bien, je le ferai. Oui, très bien, je le ferai. Oui, très bien, je le ferai. Oui, très bien. Oui, très bien. Je le ferai. Très, très bien, je le ferai. Oui, très bien. Très, oui, très. Oh, hey, oh, oui. Hey, oui. À l'attaque. Oui. Oui, je le ferai bien. Oui. Oui. Oui, très bien. À l'attaque. Oui, oui, charge. Oui. Prêt. Oui, très bien. Votre ordre. Oui, je le ferai. Oui, je le, oui, je le ferai. Oui. Très bien. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Oui. Je le ferai. Bûcheron. Prêt. Chargez. Prêt. Bonjour. Très bien. Je le ferai. Oui. Fermier. Oui. Bonjour. A ver qué tal nos sale esta partida. Prêt. Votre ordre. Prêt, correct, oui, correct, oui, correct. Prêt, oui, correct. Prêt, oui, correct, oui, correct. Votre ordre? Très proche. Oui, proche. Oui. Oui. Ramasseur. Prêt. Oui. Prêt correct. Oui. Votre ordre? Correct, oui. Oui, oui. Correct. Prêt. Très bien. Oui. Correct. Oui, correct. Oui. Très bien. Oui, oui, correct. Oui. Correct. Oui, très bien. Oui, oui. Prêt. Oui, correct. Oui. Votre très correct. Oui, correct. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, bonjour. Prêt. Ramasseur, ramasseur. Prêt. Oui. Votre ordre? Oui. Prêt. Je suis blessé. Merci. Je ne peux pas bouger. Payé ma rançon. Votre ordre? Correct, oui. Correct. Oui, correct. Très bien. Votre ordre? Oui, très bien. Je le ferai. Bonjour. Maçon, maçon. Maçon, maçon, ramasseur. Tengo que recuperar mi eco. Prêt, oui. Maçon. Maçon, 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 fermier. Y a lo mejor estos más nativos sí que me interesan a largo plazo. En serio, Mayor, dime cómo puedes luchar contra tres enemigos a la vez y el morado o amarillo no pueden con el verde. Interesante. Correct. Bonjour. Maçon. Prêt, fermier. Oui, votre ordre? Oui. Estoy en cuarta. Oui, je le ferai. Prêt. Bonjour. Oui. Oui. Prêt. Votre ordre? Oui. Votre ordre? Votre ordre? Oui, votre ordre? Prêt. Oui, très bien. Oui, très, oui, très bien. Oui, votre ordre? Prêt, votre oui. Ordre? Bonjour. Votre ordre? Très bien. Oui, correct. Oui, très bien. Oui, correct. Bûcheron. Prêt. Oui. Votre ordre. Je le ferai. Maçon. Bonjour, oui. Bonjour, oui. Bonjour. Je le ferai. Prêt. Très, oui, très bien. Oui. Votre ordre. Oui. Oui. Votre ordre. Je le ferai. À l'attaque. Prêt. Oui. 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 Très bien. Votre ordre. À je le ferai. Je le. À l'attaque. Oui. Très, oui. À l'attaque. Prêt. Votre ordre. Prêt. Oui. Votre ordre. Prêt. Oui, oui. 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 Prêt. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Oui. Oui. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Prêt. Oui. Très bien. Votre ordre. Oui. Je le ferai. Oui. Je le ferai. Très bien. Oui. Je le. Oui. À l'attaque. Oui. Oui. Je le ferai. Oui. Prêt. Votre ordre. Votre ordre. Oui. Votre ordre. Oui. Votre. Oui. Très bien. Chargez. Oui. À l'attaque. Oui. Je. Oui. Je. Oui. Oui. Je. Oui. Je. Oui. Je. Oui. Je. Oui. 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 Je le. Oui. Très bien. Je le. Très bien. Oui. Dios, qué lag. Je le. Très bien. Je le ferai. Oui. 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 À l'attaque. Oui. Oui. Très bien. Oui. 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 Je le ferai. Prêt. Votre ordre. Oui. Votre ordre? Oui, très bien. Votre ordre? Oui, correct. Très bien. Correct. Maçon, votre ordre? Bonjour. Oui, votre maçon. Bonjour. Ramasseur. Prêt. Oui. Bonjour. Votre très bien. Maçon. Oui. Oui. Très bien. Oui, correct. Maçon. Oui, je le chasseur. Prêt. Bonjour. Oui, bonjour. Prêt. Ramasseur. Votre ordre. Oui, votre ordre. Ramasseur. Bonjour. Votre ordre? Oui. Je le oui. Bonjour, votre ordre? Bien, correct, oui. Correct. Oui. 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 Prêt. Votre oui. Prêt. Votre ordre. Oui. Oui. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Prêt. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Oui. Prêt. Votre ordre. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. Très bien. Oui, je le ferai. Oui. Prêt. Votre ordre. Votre... Oui. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. Oui. Maçon. Chasseur. Bonjour. Vamos, esa edad imperial que se puede. Ya ves tú que sí. Oui, votre ordre. Oui, oui. Prêt. Oui, oui. À l'attaque. Votre oui. Votre oui. Oui. Très bien. Oui. Je le... Oui. Très bien. votre ordre? Bonjour. Maçon, bûcheron. Oui. Votre ordre, oui. Votre ordre, prêt. Votre ordre, oui, prêt. Votre ordre, oui, prêt. Votre ordre? Bonjour. Oui. Estas batallas con el rojo son más escaramuzas que otra cosa. Si no le he destruido por completo es porque le han ayudado un poco. En cuanto vuelva a entrar está muerto. Oui, je le ferai. Votre ordre? Oui, Oui, je le... À l'attaque. Très bien. Oh, Dios, no. Joder. A la ataque. Madre mía, chaval. Bonjour, correct. Chasseur. Esto es lo que pasa por presionar a un novato. Maçon. Oui. Maçon, ramasseur. Oui, très bien. Chargez. Bonjour, maçon, ramasseur. Votre ordre? Oui. Prêt, maçon. Votre ordre? Maçon. Oui. Oui. À l'attaque. Prêt. Votre ordre? Chargez. Votre ordre? Oui. Oui. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Très bien. Votre ordre? Prêt. Je le ferai. À la charge. Prêt. Bueno, pues eso, nos hemos puesto en el equipo a los... Había tres que eran muy bajos y nos hemos cogido a dos de los más bajos, no el más bajo de todos, pero vamos, que en lugar de nivel 0 era nivel 5 o 6, eran así. Y... nuestro británico ha tardado muchísimo en mejorar los arqueros, teniendo muchísimos arqueros, eso no le rentaba no tenerlos mejorados. Y el azul se ha tirado muchísimo tiempo sin sacar tropas. Y es una pena porque, lejos de haber hecho un raideo potente al rojo, lo más tocho que he hecho yo es sacarme la infantería ligera. He sacado muchísimos ballesteros y los he convertido guerrilleros. Estaba yo rotísimo. Ha habido un momento, no sé si era aquí, que no era la cantidad de tropas, sino qué tropas tenía. Tenía muchas tropas y encima eran todo guerrilleros. Una lástima, tío. Una lástima. Pero en fin. O sea, de hecho, fíjate lo que te digo. Los aliados, los de nivel bajo, no jugaron tan mal al principio. Ah, o al menos no les eché en falta. Pero al final no les iba bien. No tenían malas barajas, ojo. Lo que me impresionó es que para ser niveles muy bajos, no tenían malas barajas. Pero se han portado muy mal en late game. Y encima, ¿qué pasa? El azul no estaba haciendo nada y se lo estábamos diciendo. Entonces me imagino que tenía miedo de... aparentar que no hacía nada y se ha tirado adelante con todo y se ha metido con guerrilleros contra cuirassiers y eso ya nos ha vendido por completo. De todas formas había mucho lag. Esto también es importante. España es una facción muy difícil Si no sabéis jugar, intentad no jugar con España, porque no lo vais a rentabilizar. El rosado, siendo nivel 0, jugó mejor que el azul y el morado. Sí, efectivamente. Tú mismo lo has dicho, Leonardo. Go. Alemania también tiene su complejidad. Es mucho menos compleja, yo diría, ¿eh? Vale, pues aparentemente había salido alguno bugueado, así que vamos a montar la partida otra vez. En fin, ¿qué se le va a hacer? Guiozir iba a abrir. Hola Mayor, por ti he vuelto a jugar a OE3. Pues nada, bienvenido de vuelta. ¿O por primera vez? jode. Que si mi equipo rusea... O sea, es que me hacéis preguntas muy largas para por la noche y no quiero hablar mucho. Uf, madre mía. Una pregunta, si en una partida tú vas ruso, o sea, vas a rusear, pero ves que tu equipo no te seguirá el ritmo, ¿qué haces? ¿Ruseas o solo defiendes? Intento rusear solo. La verdad es que eso es una putada, eso no tiene nada correcto que se pueda hacer. Pero creo que esperar un hard rush es todavía más doloroso, porque pierdes el push, el posible push. Joder, tío, no. Cago en Dios. Creía que me habían matado al daimio, pero no. Aquí vaya carrito el amarillo. No, perdona. En el ruse el carrito ha sido el mío. Lo que pasa es que, claro, yo me he cansado. Yo no puedo seguir ya aquí. Después de un hard rush no puedo seguir sacando tropas y tropas y tropas. Tengo que pasar a la tercera porque si no, además, Zenutrio se los va a comer. Entonces, ahora mismo, el amarillo lo que está haciendo es, por un lado, masear tropas, pero también te digo una cosa. Yo he estado muriendo por él sin parar para protegerle de la caballería. Me he estado comiendo un montonazo de hostias. No se han hecho nada más que morir los mosqueteros. Pero esto es bueno, porque si tú quieres masear algo, mejor masear guerrilleros que masear mosqueteros. dice, ya lo sé, es sarcasmo. No, pero tampoco lo está haciendo mal. Está haciendo lo que tiene que hacer, punto. O sea, no le vas a quitar ni a meter mérito de más. Buah, y mientras estaba respondiendo me han matado a los jinetes, joder. No, qué mierda. Un script de mierda, puto, no me jodas. Ala, me quedé. No. Venga, a la mierda. Qué puta suerte tenéis, coño. Mis cojones. Vete a la mierda, venga, vete a la mierda. Vete a la puta mierda. Joder, Fercho. Joder, cago en Dios. Vale, os la habéis ganado. Juego con putos guiris. Ya está. A la mierda. Tienes una puta masa enorme de guerrilleros y te vas, venga. Que no te han hecho ni la mitad de daño que a mí, no me jodas. Vaya forma de perder el ojo, joder. Me voy con estos guiris de nivel 23, 26 que seguro que jugarán igual de mal, pero por lo menos me dan más elo. Joder. Deseadme suerte en esta. Porque vaya hostia. Vaya forma de perder puto elo. Age of ASMR. Oh, capitanes. Hay capitanes, qué bien. Y lo asegurado. 5. Así que capitanes, ¿eh? Ven aquí, capitán, ven aquí. Subteniente, ven aquí. Dame un besito. Están rajeando, tío. Qué buena, tío, qué buena. Mira, 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 mira. Mira esto. Esto ha ganado la puta partida, chaval. Y... qué decir, ha habido uno que ha acompañado bien con caballería. El otro se ha dedicado a bomear. Se ha puesto a puto bomear. Pero bueno, madre mía, chaval. Con capitanes, ¿eh? Con capitanes. Cero problemas. Son putos guis, son mancos, no pasa nada. GG. ¡Ah! ¡Qué gustazo! Dadme mi puto elo. Bueno. Creo que lo podemos dejar por aquí. Espero que os haya encantado. Y nada, pues... ahí queda. Tomás, Irving, Carlos, Mirko. Un saludo por aquí. Mayorcete, el senpai del Rush, os saluda. Lo dicho, entre jugadores españoles de mi clan ya sabemos hacer mucho contra Rush. Pero si yo hago un hard Rush con japoneses... hasta un guiri está jodido. Del nivel, bueno, ¿qué niveles había ahí? Había muy tochos, ¿eh? Estaba bien. Bueno, dadle a la campana de las notificaciones y ya nos vemos en la próxima. Ye-ha.